Me alegra muchísimo mis siguientes invitados porque vamos a estar hablando de temas relacionados con el Carnaval Bayamo 2019 y también de un tema musical que está en este momento identificándonos a propósito de ser ganadores de la sede por el 26 de julio en nuestro país. Si está lista la sorpresa, un fragmento del tema del Carnaval, vamos a rodar. Bueno, es solo un fragmento. Que viva el carnaval. Jiribilla lo interpreta y está con nosotros Manuel Rodríguez Puig, compositor del tema del Carnaval Bayamo 2019. Bienvenido a la revista Frecuencia 12, Manolito. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación, pero viene muy bien acompañado con Ileana María Naranjo, especialista de la Dirección de Cultura aquí en Granma. Ileana, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos así, únicos y especiales. Así es. Este momento no podía pasar sin traer al compositor de un tema que ya está sonando en nuestros medios. Pero primero vamos a dar las actividades Claro. de la semana para después deleitarnos con lo que Manuel nos va a contar. Así es. Tendremos pues el viernes 12 a las 8 de la noche de Mi Cuba un mariachi. Y esto será en la comunidad de Guapea. La peña literaria, este día 12 a las 8 de la noche, será en la calle 14 entre 13 y avenida Jimmy Hirsel. Allí contaremos con los escritores como Abel Guerrero, Joel Prado, Aldo Daniel Naranjo, nuestro querido investigador. También tendremos bailables y en esta oportunidad será en la 20 de Siboney con el Gallo y su orquesta a las 9 de la noche. Los espectáculos infantiles del sábado en Casa de Cultura a las 8 de la noche con Tareco y Julio. Y también un grupo muy seguido que hace muchos días pues nos están preguntando y ya se va a estar presentando este sábado, el grupo Ayer y Hoy. El domingo tendremos los acostumbrados espacios infantiles y también vamos a tener el espectáculo Ser Cubano de Guanchi Tropical Show, que esta vez será en la calle 6 entre 5 y avenida Jimmy Hirsel. También el espacio Los Señores de la Magia, este sábado en la calle Saco, esquina General García, a las 9 de la noche. Este será el domingo 14. Yo siempre los espero. Claro que sí, Ileana. Bueno, vamos al diálogo con Manolito. Este tema del carnaval, Manolito, ¿ya lo habías venido trabajando desde hace varios meses o llegó hace muy poco? Bueno, realmente el tema surge a partir de la convocatoria de la Dirección Municipal de Cultura. Se lanzó con el objetivo de la creación del tema del carnaval. Y yo lo empecé a trabajar realmente en el mes de junio. Tuve la dicha de que cuando puse la letra en manos de Jiribilla, como Hey. artísticamente se conoce, le gustó y a partir de ahí se conformó un equipo de trabajo en el que tuvo una participación importante Carlos Alarcón, integrante de la orquesta de Pupu y su nuevo expreso, Carlito. Carlito. Yo creo que Carlito y Jiribilla hicieron un dúo ahí. Son el alma realmente del tema, porque yo lo que hice fue la letra y toda la parte de la musicalización, la orquestación, fue de ellos y un grupo más de músicos que intervinieron en el tema, a los cuales estoy muy, muy agradecido. ¿Cómo se titula el tema del Bueno, el carnaval? tema se titula Que viva el carnaval y yo creo que el tema refleja un poco la alegría que debe caracterizar a un pueblo que además está en 26. Creo que no se puede separar un tema del que vamos a Claro. hablar posteriormente y que además refleje las tradiciones, la cultura, la identidad de un pueblo como el de Bayamo y de unos carnavales como los de Bayamo. Yo creo que el pueblo de Bayamo siempre ha sido un pueblo alegre y quisimos que la canción también, ese que es un merengue, reflejara la alegría del pueblo de Bayamo. Yo quiero hacer un paréntesis en la conversación. Manuel Rodríguez Puig fue durante muchos años cuadro de la dirección del partido en nuestra provincia de Granma, con importantes responsabilidades en el municipio de Río Cauto, en el comité provincial del partido, fue miembro del buró provincial del partido por muchos años y luego, al terminar sus funciones como cuadro del partido en la provincia, se le encomendó la misión de trabajar en la tarea política del Partido Comunista de Cuba, atendiendo a los colaboradores cubanos en la República Bolivariana de Venezuela. Al regreso a Cuba, bueno, pues entonces asume responsabilidades en la sede de la Asamblea Provincial del Poder Popular. ¿Por qué hago esta aclaración? Un hombre que ha estado vinculado durante casi toda su vida al trabajo político, al trabajo gubernamental, de momento se le despertó, se le abrió esa ventana de la literatura y comenzó a escribir poemas
que empezaron a llegar a mis manos y a las de José Rodríguez, porque eran poemas muy íntimos, dedicados a su esposa, a su hija, a la familia, y ahí apareció o empezó a nacer el compositor que hoy es Manolito. ¿Es así, Manolito? Exactamente, yo creo que todo empezó por ti y por Pepe Rodríguez. Yo creo que ustedes tuvieron la osadía de ponerle voz y musicalizar aquellos poemas, que como tú dices, son poemas muy íntimos, que están ahí y que yo creo que por ahí empezó todo. Bueno, a partir de ahí, ¿cuántos temas hoy de Manolito se están, interpretando en orquestas del territorio? Bueno, hay alrededor de 40 temas, interpretados, por la potencia, que tiene tres temas importantes: el baile Ruperto, la batuquía, y ahora el tema este que interpreta Jiribilla del Carnaval. Está un tema que interpreta la orquesta Vitral Salsa, que fue también un tema que se compuso por el maestro Di cuando se lanzó la campaña de Granma Triunfa, Proa de la Historia. Sí. La orquesta Son Diamante tiene un tema importante que se llama La Mala, que se está divulgando bastante en la radio. Ahora está en proceso un tema que debe salir próximamente de Pupo y su Nuevo Expreso. Se llama Que Tiene Cachita, que es un poco la segunda parte del baile de Rupert. Ajá. Tenemos unos proyectos ahí que deben salir en los próximos meses también con la orquesta Fiverson. Y el resto de los temas, bueno, ya son más bien baladas, boleros, interpretados por Anedo, por Cristian Alejandro, que tengo también el honor, sí, que me haya interpretado varios temas. Y en medio de todo ese trabajo de no casarte con una sola agrupación, no con un solo intérprete, aparece un tema que dedicas al éxito de Granma de ganar la sede el 26 de julio. Mira, este tema yo creo que tiene que parte del 2006. Yo creo que el acto del 2006 que celebramos todos con mucha alegría con el comandante en jefe, a mí en lo personal me marcó en la vida. O sea, estar al lado del comandante en jefe, incluso tener una foto con él de aquel momento. Yo nunca me desprendí de aquel 26 de julio. Y un poco que uno se traza metas en la vida. Y pensé, si algún día Granma vuelve a ganar otra sede el 26 de julio, ¿cuál sería mi contribución, además de trabajar diariamente como uno lo hace? Y llegó este momento y a mí me parecía que debíamos unir aquel 26 de julio con este. Y por eso compuse la letra, que tiene también que ver con el lanzamiento de la campaña del compañero Federico, la etapa final por un 26 de julio, o sea, vamos por más. Y esa expresión, ese término, fue lo que me dio la idea de que el tema se llamara así precisamente, vamos por más. El mismo día que el compañero Federico dio a conocer la convocatoria, lo llamé y le dije, voy a componer el tema del 26. Y en el primero que empecé fue en Fidel. Y por eso la canción comienza como firmó Fidel aquel día. Tenía que ser en grande. Maravilloso todo, tenía que ser en grande. Y por ahí parte la letra de la canción. Tuve el honor de que Cheo, el ruiseñor, cuando vio la letra, también le gustó mucho. Y comenzó a trabajar con un músico de una talla como la del maestro Di. Oh, Nelo Di. Con Nelo Di, no, que le puso la musicalización, la orquestación. Y se grabó en los estudios de Fiverson, de Juan Carlos Santalena, al que también a todos ellos, a todos los músicos que intervinieron en el tema, en este proyecto, realmente nuestro agradecimiento, porque realmente hicieron una obra que nosotros la soñamos, pero no pensábamos que podía tener el alcance que ha tenido en estos momentos. Ahora, quiero decirle que me envió un mensaje Juanchi Tropical Show, que va a dirigir la gala del carnaval. Dice que el tema, por supuesto, que va a aparecer el tema del carnaval en la gala del día 31 en la noche, aquí en la Plaza de Fiestas. Pero el tema que dedica al 26 de julio se va a interpretar en la gala del próximo día 24, que se va a transmitir en vivo para toda Cuba, y creo que está también pensado interpretarlo en el acto nacional por el 26. Bueno, tengo entendido que se va a interpretar en el acto provincial en Manzanillo. Ajá. Y en la gala por el 26 de julio. Perfecto, entonces felicitar a Manolito por este tema, se llama Vamos por Más, ¿no? Vamos por Más. Vamos por Más, felicitar a Manolito por los éxitos como compositor, esa, voy a seguirle llamando así, esa nueva ventana que se abrió para dedicar parte de su tiempo a la composición musical. Agradecer a Iliana por habernos traído a Manolito, y
felicitar a todas las personas que han estado al lado de Manolito en estos dos éxitos, el tema del carnaval y el tema que se dedica al éxito de Granma de ganar la sede por el 26 de julio. Vamos a disfrutar la pausa musical de este mediodía con José Alberto el Ruiseñor, que está viendo el programa, él siempre lo ve, pero hoy no se lo podía perder, porque vamos a estrenar en televisión el tema Vamos por Más, de la autoría de Manolito, y en la interpretación de José Alberto el Ruiseñor. Vamos por más.